Orlando Uribe, alcalde encargado de Medellín, dijo que es evidente la solidez financiera de EPM. Un ejemplo de eso es la transferencia en el año 2019 de aproximadamente 1.2 billones de pesos al municipio, gracias a los buenos resultados obtenidos durante el año 2018. Programas como Unidos por el Agua, que le están entregando agua potable a más de 40.200 familias, eso es solidez financiera. Becas para educación superior, este año estamos invirtiendo más de 156 mil millones de pesos en becas. Esto es gracias a los recursos que le transfiere al municipio de Medellín empresas públicas. El presidente del Consejo de Medellín, Jaime Mejía, destacó que de los 261 mil millones de pesos que aprobó la corporación por superávit a la ciudad, 177 mil millones de pesos fueron excedentes que transfirió EPM producto de sus utilidades. Hoy las finanzas de empresas públicas están en un estado sano, pero que obviamente hay que hacerle seguimiento porque tenemos que seguir avanzando en este proyecto de Ituango, que producto de eso se endeudó en más de 5.800 millones de dólares y que es producto de que Empresas Públicas de Medellín asumió toda la responsabilidad financiera y de costo para realizar este proyecto. Desde la Administración Municipal y la Junta Directiva de EPM envían un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque se está trabajando con responsabilidad y liderazgo para mantener a la empresa como una organización líder en el país.